Explicar cómo hacerte millonario aprovechándote de los pobres, aprovechándote de su mano de obra barata. Y no es chamullo, porque viendo este video vas a saber exactamente cómo aprovechar ese regalo hermoso que nos da a los emprendedores el sistema educativo, que es una máquina de crear empleos que cobran sueldos bajos. Lo que vos vas a hacer es lo siguiente: vas a tomar esos empleos que se van a estar peleando por un sueldo bajo y vas a revender el trabajo que ellos hagan por mucho más que lo que les pagas el sueldo. ¿Cómo lo haces? Bueno, vamos a poner el ejemplo de unas páginas web. Si vos vendes páginas web, vas a contratar, por ejemplo, un diseñador gráfico, a un programador web y a un redactor. Y a ellos, suponete que en promedio les pagas $10 por cada hora de trabajo. Y tal vez con 40 horas de trabajo ya te hicieron una web. O sea, vos te gastaste 40 horas de trabajo por $10 por hora que le pagabas a cada uno, te gastaste $400. Perfecto. ¿Dónde está el negocio? Que esa web vos vas a ir y la vas a vender a $3.000. Y no solo la vas a vender a $3.000, sino que encima vos al tipo vas a haber llegado y les vas a haber dicho: bueno, para empezar a trabajar en tu web, dame $1.000 por adelantado. Con esos $1.000 vos fuiste, que no tenías nada, contrataste a los tres tipos, le pagaste esos $400, ¡pum! Tenés $600 en el banco. Y si quieres aprender más de marketing y de emprendedurismo, chequeate mi libro en el link de la bio, que lo tenés en formato digital. Después, cuando está entregada y se la das, te dan 2.000 más arriba. Entonces vos te hiciste $2.600 vos, pagaste 400 a los demás empleados. Y ya está, macho, listo, hiciste toda tu vida así. Así como la gente se vuelve millonaria, así es como funciona. Porque lo que tenés que entender vos es que el sistema educativo te ha fallado, te ha hecho que seas un empleado. Y ser un empleado no es negocio, porque todo el mundo quiere ser empleado, porque eso es lo que han enseñado a todos. Entonces lo que termina pasando es que, como todo el mundo quiere ser empleado, los sueldos son bajos, las empresas son pocas. Entonces lo que termina diciendo es que hay multinacionales enormes, gigantescas, y un montón de empleados buscando trabajo por cada vez sueldos menores. Eso es lo que termina pasando. Cuando matas el espíritu emprendedor y le decís a la gente que no puede emprender, que no puede hacer negocio, que no sé qué, terminan buscando empleo y terminan siendo esclavos de una mega corporación que se eliminó toda la competencia porque los convirtió a los competidores en empleados, los convenció de que sean empleados. Esa es la realidad. Porque así como funciona el mundo, como hay poca gente haciendo negocios, el que sabe ordenar y hacer esto que te digo, el que sabe ordenar básicamente los recursos para entregar un resultado, es una persona que sabe hacer algo que muy pocas saben hacer. La mayoría de las personas saben seguir instrucciones, o sea, son empleados. Cuando vos sabes crear las instrucciones, no tenés tanta competencia. Por eso es que podés hacer justamente los $2.600, como te acabo de contar en este ejemplo, mientras que los demás tienen que matarse trabajando siguiendo una serie de instrucciones. El negocio está en hacer las instrucciones para los demás. Así es como se hace guita, así es como la gente se vuelve millonario. Y eso es buscar un trabajo. En tu trabajo, lo que sea que te estén pagando de sueldo, estás generando 5, 10 o más veces tu plata, tu salario, para la empresa que te está contratando. Esa es la única forma por la que te contratan. Y si no generas dinero, estás ahorrándole tiempo, que tiene un valor también monetario. En el momento que la empresa descubre que vos le estás haciendo perder plata, te van a echar. Porque el único motivo por el cual te va a contratar una empresa es porque vos le vas a generar más plata de la que le vas a chupar con el sueldo. Así funciona el sistema, pero aparentemente nadie te lo ha dicho. Pasaste por una década y media, tal vez dos décadas de educación al pedo, porque no te han dicho una mierda. Te han metido en la cabeza la idea de que sos un empleado para tenerte esclavizado y sin poder. Porque el poder está en emprender. Antes eran todos emprendedores. Cada familia tenía su propia empresa. Unos eran herreros, otros eran carpinteros, otros se dedicaban a la agricultura, otros eran carniceros, etc. Así era, todo el mundo era emprendedor antes. Ahora no. Ahora, ¿qué pasó? Vino un tipo, es una mega empresa que hace muebles, y convenció a todos los que antes tenían sus pequeñas mueblerías de que vayan y trabajen para él. Ese es el negocio. Así es como te ha fallado el sistema. Te ha matado el espíritu emprendedor.